Televisión comunitaria. Les habla Oscar Valverde en el micrófono y en la cámara Pedro Rodríguez. Estamos aquí en la Plaza Bolívar demostrando o dando a conocer una actividad que se generó rápidamente por la llegada del presidente esta madrugada a las 12 de la noche. Para el que no sabía, llegó Chávez a la República Bolivariana de Venezuela. Y estamos aquí compartiendo un poco la efervescencia del momento, de la alegría del pueblo merideño por la llegada de Chávez. Tenemos acá a un trabajador del Ministerio de Educación del Estado de Mérida que nos contará sus apreciaciones sobre la llegada de Chávez. Ok, mi nombre es Germán Hernández, el número es 8.045.476. La clase obrera, la clase trabajadora le dice presente. Comandante, aquí estamos en el apoyo rotundo a la revolución y le damos hoy día en la clase obrera el permiso que usted requiera para recuperarse, ya que nosotros estamos conscientes, gracias a la revolución, gracias al proyecto socialista de trabajadores, hoy estamos aquí conjuntamente con los sindicatos, las federaciones revolucionarias, dándole un sí rotundo a la bienvenida, comandante. Cuenta con nosotros, aquí está el pueblo, el poder popular siempre presente, viviremos y venceremos. Muchísimas gracias, camarada. Que viva para arriba, activa que siga, revolución, sinónimo de unión como hormiga, que es la fuerza de amigo, que es la fuerza de amiga, trabajemos todos juntos sin demostrar fatiga, una nueva generación crece y crece, no permitas que el dinosaurio regrese, ellos ya estuvieron y nos desunieron, nos utilizaron, robaron. Estamos acá en la Plaza Bolívar del Estado Mérida y acá nos va a dar sus impresiones el diputado de la Asamblea Nacional, Diógenes Andrade, con motivo de la llegada de hoy del comandante Chávez, del presidente de esta patria que quiere ser libre plenamente. Bueno, esta es una emoción lo que está ocurriendo aquí. Como ustedes ven, el pueblo se ha volcado espontáneamente a buscar su sitio de concentración, que es su sitio antiimperialista, el sitio que es la Plaza Bolívar, en la esquina antiimperialista. Hoy vemos aquí esta concentración de todos los sectores de Mérida. Esto está ocurriendo en cada uno de los municipios, la gente yéndose hacia su Plaza Bolívar a buscar sus cuadros, a sus líderes naturales, para darle la bienvenida a nuestro compañero comandante Chávez. Yo creo que hoy es un día de emoción, a pesar de los ataques y todo eso. Chávez regresa a su patria, aun cuando él ha estado siempre con nosotros. Chávez nunca ha abandonado Venezuela, espiritualmente ha estado, nos ha dado las instrucciones, las direcciones, y aquí estamos. Porque estamos desde la madrugada, desde que llegó nuestro comandante en jefe, invencible, vivirá y venceré, lo amamos con todo el corazón. Con gran emoción por la llegada de nuestro comandante, porque el pueblo lo recibe con amor, un hombre que nos ha dado la vida y que hoy nosotros le respondemos con lealtad y trabajando, haciendo revolución mientras lo esperábamos para decirle al presidente Hugo Rafael Chávez Frías, esta revolución se va a consolidar y la vamos a mantener viva porque así usted nos enseñó, comandante. Felices y bienvenidos. Bueno, muy contentos por la llegada del comandante y bueno, un duro golpe para la gente que dudaba de la salud y de la vida del comandante, y que viva Chávez. Mira, estoy muy contenta, demasiado contenta por la llegada de Chávez. Un saludo pero grande, que esto no le cabe a uno, la alegría que sentimos hacia nuestro presidente de la República. Doy gracias primeramente a mi Dios Todopoderoso, a mi Padre Celestial, por el retorno triunfante de nuestro presidente comandante Hugo Chávez Frías. Gracias a Dios ya tenemos al comandante aquí en Venezuela. Y espero que pronto que termine de recuperar y agarre bastante fuerza para que manden este país como debe ser. Y le doy gracias a Dios porque el presidente ya está aquí en Venezuela con nosotros y que siga ayudando a las misiones y a las comunidades. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí está. Es júbilo, es alegría lo que experimenta el pueblo de Mérida por el regreso de su líder, el revolucionario ejemplo de este momento histórico. Para todos ustedes, televidentes de Estatuy Televisión Comunitaria, transmitió Oscar Valverde, su presentador, y en la cámara Pedro Rodríguez. ¡Que viva la patria y qué bueno que llegó Chávez!